Hola, buenas noches. ¿Con quién? Buenas noches. Gusto? Buenas noches. Jorge Ramírez. Jorge Ramírez. ¿Cuántos años tiene, don Jorge? 45. Ah, me estás chavo, don Jorge. ¿De aquí de Chihuahua capital? Chihuahua, Chihuahua. De Chihuahua, Chihuahua. Don Jorge, ¿a qué se dedica? Soy arquitecto. No me diga. ¿Qué ha construido aquí en Chihuahua que yo pueda ir a ver? Estuve como supervisión de la UASH, la universidad de aquí de Chihuahua. ¿De la UASH? Hice 7 edificios de la universidad nueva. Ok. Obra por casi 400 millones de pesos. ¿Eso fue lo que te pagaron? No, no. Eso fue lo que costó hacer esos edificios. ¿Y qué haces tan atrás, perro? Ah, no. Es cierto, no es cierto, Jorge. ¿Con quién vino, don Jorge? Con mi hijo. ¿Cómo se llama su nene? Eduardo. ¿Cuántos años tiene? 19. Ah, ya está peludo, Eduardo. Ya. Oye, nada más quería comentarte. Yo soy divorciado, me divorcié de la mamá de Eduardo. No me diga. Cuando tenía 2 años y medio. Eduardo. Y batallé mucho para verlo cuando estaba chiquito. ¿Por? Porque la mamá decía que yo era papá Disneylandia. Que cuando estaba conmigo era pura diversión, que solo, perdón. Ánimo, ánimo, Jorge. Porque lo consentías mucho. Exactamente, que sí. Era el papá que nada más estaba en los fines de semana, ir al parque, ir a divertirnos, llevarlo. Claro. A comer, a cenar, a divertirse y... Y a la señora pues le cagaba que se la pasaran bien. Y ella... ¿Cómo se atreven a ser felices? Exactamente. Y lo que le molestaba era que ella era la que estaba... Que lo bañete, te bañaras, la tarea. Sí. Toda la semana. Y que yo los fines de semana estaba nada más en la diversión. Entonces hubo un poco de distanciamiento con él cuando era chico. ¿Y hace cuánto que se reencontraron? Gracias a payaso. No me diga eso. No me diga eso. Gracias, don Jorge. Muchas gracias por contarme eso. Gracias, don Jorge. Gracias a ti. Gracias, Eduardo. Qué chingón. Qué chingón. Y si te sirve de consuelo, mi vieja es igual, ¿eh? Sí. Es que... Dice que por qué tiene que ser ella el ogro y el policía. Y yo, pues no voy a ser yo ni estoy, no mames. O sea... Y te quería decir, cuando tenía como 9 años... Le enseñé tus primeros videos en YouTube. No mames, ya. Y sí, la mamá se ponía como ogro. Que porque primero le empecé enseñando los 3 tigres. ¿Cómo no? Mi compadre Pedro Chuy. Y bueno, ya Eric, y le enseñaba así los en YouTube, le enseñaba, mira, estos están bien cagados y lo cotorreaba y todo. Y luego, oye, ya viste este güey, está bien cagado, le decía yo. Y te empecé a enseñar tus videos. Y la señora no le gustó. Y a la mamá no le gustó. Qué raro. Y era pleito con la mamá. Y ahora que él está grande, él me dice, viene Gaby, y lo, ¿cuál Gaby? O sea, el show Gaby, sí, sí. Sí, exactamente, y luego me dice, Franco, y lo, ah, ¿cuándo? Y tal, no, pues, cómprate los videos, y ya le pasé la tarjeta. Nice. Cómprate los boletos y aquí estamos. Mira, esto, qué bueno que lo vengan a hacer juntos, como padre e hijo. Que compartían los videos, que alguna vez los hayan visto juntos. A lo mejor a tu esposa no le gustaba porque podía ser una mala influencia para el nene por las groserías y eso. ¿Cómo se llama tu mamá de Eduardo? Gaby. Y bueno, mándale un saludo a Gaby. Ahora salieron en un video de Franco Escamilla. Toma eso, Gaby, toma eso. Para que sigas haciendo corajes. ¡No! El aplauso para don Jorge y Eduardo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ah, chingada, ¿cuánto mides? Pues como 1.98 por ahí. Te mamaste. Era la versión mía que sí creció, pues. Por eso vine. Me dejas grabar que estoy hablando contigo. Qué horror, el güey que está atrás de ti no ha visto ni madres del show. Perdón. Nada más se lo imagina, ¿no? O sea, está chido el show, hijo de puta. Tengo que reconocer que ya me pidieron varias fotos, ¿eh? Qué bueno. No, pues aviéntate el meet and greet, güey, ¿no? Perfecto para mí. ¿Me dejas que me graben? Que te graben. Aquí donde estoy hablando contigo. Estoy temblando, hermano. O lo puedes ver en YouTube, es lo mismo, güey. Me parece perfecto. Ya te están grabando, güey. Tu nombre. Saludos a la cámara. Pa mi ex que dijo que nunca iba a hacer nada en la vida. Aquí estoy hablando con Franco Escamilla. ¡A huevo, cabrón! ¿Cómo se llama tu ex? Rosa. Así son las pinches rosas.
Oye, ¿cómo te llamas tú? Perdóname. Yo me llamo Andrés Lima, es un gusto. Andrés Lima, ¿y a qué te dedicas, Andrés? Actualmente estoy estudiando y trabajando. ¿A qué estudias? Estoy estudiando la carrera de... Espérame, nada más me da... Pasó una muchacha y todavía se agacha. No, mija, no lo tapas ni brincando este desgraciado. Ni arriba de una escalera lo tapas. ¿Qué estudias, perdón? Estoy estudiando la carrera de Relaciones Internacionales en la UASH. En la UASH. ¿Y de qué trabajas? Soy, bueno, chofer y estoy haciendo la de florista también. ¿Florinda? Florista. ¡Ah! ¡Florista! Un florista de 2 metros. ¿Qué haces, ramos de cocos o qué chingón? Perdóname, pero ¿de dónde te salió eso de que voy a poner arreglos de flores? Es que, trabajar en una juguetería. Sí se relaciona mucho. Y yo pues lo vi en Facebook y dije, vamos a probar cosas nuevas. Y pues... ¿Y qué probaste? ¿Que que fuiste a arreglar flores? No, no. Trabajabas en una juguetería. Así es. Alcanzando los juguetes de arriba, supongo. Así, los cuadros que estaban en las paredes. ¿Y te entrenaron para hacer ramos? ¿Se les llama buquets? Pues... Los buquets y los buquets. Para los muertitos ahí del... Bien. De mausoleos, que es la funeraria más común. Ok, las coronas. Las coronas, medallones y demás. ¿Tú sabes hacerlas? Esto, sigo aprendiendo, pero ya medio me salen. Culeronas, pero medio me salen. Tú diles que las tuyas son amibas, güey. Sí, así que sí, no tienen forma. Sí. ¿Y qué me querías contar, Andrés? Pues es que... No puedo ni hablar de lo nervioso que estoy. Así tengo efecto en hombres, no te apures, güey. Dios me bendijo con ese poder, güey. Pues también venía a platicarte que pues vengo con mi amigo. Bien. Con mi hermanote del alma que pues conocí apenas este año pasado. Ah, chinga. Y... ¿Te compró flores? Fue mi roomie en un viaje a México. Nah. Ay. Dormíamos en la misma cama. Es muy romántico Ciudad de México. No, pero... ambos somos fans a morir, Franco. Muchas gracias. Y pues yo me encargué de comprar los boletos y yo estaba buscando allá donde está la gente privilegiada, pero ya estaba lleno cuando me metí a las 2 fechas y nada más en esta encontré y esto fue, pero... ¿Pero estás adelante? Está con madre, pero no estoy hasta allá, mero enfrente. Ah, bueno, pues no. ¡Qué mira, bueno! Mira, los de allá atrás. Nadie. Allá atrás también están y están escuchando. Saludos. ¡Arriba los de atrás! ¡Qué hijo de puta! No, muchísimas gracias por el esfuerzo, mi querido Andrés. A ti y a tu roomie, la mejor de las suertes. Y que se lo perdió tu ex. Aquí estuvieras, pero te gusta batallar. Te amo, Franco. Lo sé y me lo merezco. El aplauso para Andrés Lima, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Julián Paredes. Ah, Julián Paredes. Haz la orden. Tienes nombre de futbolista, güey. No, bueno, fuera. Julián, ¿a qué te dedicas? Sistemas. Ok, ¿y con quién viniste hoy? Con esta vieja pelona. Perdón. Ah, con el güey de barba de al lado. Pues nomás barba, ¿ves? Acá arriba el brilloso. ¿Cómo cuando alguien te gusta lo puteas, ¿verdad? Pues obvio. A ver si ahorita se arma algo chido. ¿Cuántos años tienes, Jorge? No, ¿cómo Julián. Era? Jorge. Julián. Jorge, ok. No te creas, güey, Julián. 32. 32 años. Así es. ¿Y eres técnico en sistemas? No, ingeniero, no me faltes al respeto. No, ¿cuál es la diferencia? Seré curioso. La universidad, yo digo. ¿Y hacen lo mismo? Pues sí, revisando compus nomás. Qué bueno, que te tomó 4 años lo que el otro güey en 2. Pues claro. Pues se escucha más bonito ingeniero que técnico. Claro, y tu pareja, bueno, la persona que te acompaña. ¿Te lo paso? No, o sea, ¿quién es él? Perdóname, tu amigo. Ah, se llama David. David, ¿y también es de ingeniero? No, es un pobre diablo. ¿Por qué tanto odio? ¿Qué te hizo, güey? ¿Qué, güey? Es que entre hombres así nos mostramos el afecto, Frank. Sí, estoy de acuerdo, pero ya fueron varias. O sea, es que lo quiero mucho. Pelón, jodido, y qué más, no sé qué tanto le dijiste, güey. No, ahí como lo ves, es jefa. ¿Y qué me quieres contar, mi querido Julián? ¿Cómo, perdón? Cómete esta, güey. ¿Qué? ¿Y qué me quieres contar? Ah, ¿quién chingados ganó de César y usted? Si tienes que preguntarlo, me ofende. Me ofende de sobremanera, hermano. Pero no, muchísimas gracias. Un aplauso para Julián Paredes y su novio. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carla Cervantes. ¿Carla Cervantes, de aquí de Chihuahua? No, de Ciudad Juárez. Ah, chinga. Todos ustedes. Mañana voy para allá, güeyes.
Pero no había boletos. Les hubiera quedado más cerca. Es que no alcancé boletos para Ciudad Juárez. Cuando me mandaron el link, entré y ya no había ningún boleto y busqué otra fecha y tenía que gastarlo. Perdóname, es el maldito poder. Rating. Sí, ya sé. Oye, Carla, ¿cuántos años tienes, perdón? 30 años. Ah, ok, tengo tu permiso para subir esto a YouTube, ¿verdad? Sí, yo sí, mi esposo más o menos. Ah, a ver, ¿por qué tu esposo no va a querer? ¿Qué hiciste? Porque medio mintió para poder estar aquí. ¿A quién le mintió? A su jefe. ¿A en su el novia, trabajo? No. ¿A su jefe? ¿Qué le dijo en el trabajo? A ver, pásame a tu esposo para que salga. No. Ah, no quiere salir en el video él. No, porque cuando compré los boletos, pues es viernes y él trabaja de lunes a viernes. Claro. Y allá pues va a ser mañana en sábado. Y cuando lo compré dijo, pues ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que pedir vacaciones. Aquí también se va a hacer sábado mañana, nada más. No, no, el por show. Si nos querías presumir que en Ciudad Juárez mañana es sábado, aquí también. El show. El yo, show. Te entendí, entonces te entendí. Pidió permiso y todo, pero se aventó un choro y una historia así de que pues su familia y cosas personales. Ok, pero todo bien en casa. Sí, sí, sí. ¿Cuánto llevan de casados? Ya 8 años. Ok. ¿Y dónde lo conociste? En mi casa. ¿Cómo? ¿Quién te lo llevó? Él solo llegó. Si tengo un tío que trae culos de allá del Paso. Tenía muchas ganas de contarte nuestra historia. Por favor, ¿sabes? Cuéntamela. Si es digna de un cabareteando. A ver. Como contexto, antes de él tuve otro novio. Bien, vamos que bien. Que se llamaba Daniel, precisamente. Él también se llama Daniel. Ah, por eso está a la derecha. Está a la derecha. Bien, bien, bien. Entonces, con el otro Daniel duré 6 años aproximadamente, desde los 14, 15 años hasta los 20 y algo. Entonces, duramos 6 años. Entonces, un día mi mamá tenía un café internet, yo lo tenía, y él llegó. Y como Daniel cliente. Iba a ver porno ahí. Música, más bien. Claro. Él fue a bajar música. Todos fuimos a bajar música en café internet, ¿no? Y me dijo, ¿puedo bajar música? Sí, usa este programa, así ya de. Entonces, puedes bajar lo que quieras. Cuando empezó a bajar, me di cuenta que estaba bajando la misma música que yo ya tenía guardada. ¿Qué música era? Seré curioso. Metal. Ok, ¿qué Black grupo? Black metal, thrash metal, así. Ok, los dos son metaleros. Sinfónico y así. Ajá. Sinfónico, nice. Entonces, pues yo dije, me va a llenar de más la computadora. Así que le dije, mira, sí, porque va a volver a... Pensé que era un eufemismo, perdóname. No. Sí, que va a descargar muchas canciones. No, o va a descargar repetidas las canciones que ya tengo guardadas, entonces para que volverlas a descargar. Y le dije, ¿sabes qué? Abre esta carpeta, así y así, ya está aquí toda la música que estás buscando. Nice. Y de ahí, como tenemos los mismos gustos, empezamos a platicar. Y en el cabo de un mes, un mes de amigos... No, él me pidió que fuera su novia, pero... ¿Tú andabas con el otro Daniel? No, no, ya había terminado. Ah, okay. Pero medio me lo pidió porque duramos como amigos. ¿Cómo es no medio me... pedir? Sería curioso. Porque primero no me daba su número de WhatsApp porque no servía su celular. Yo le creo. Yo le creo. Por pero lo poquito que conozco a Daniel, le batalla para mentir. Sí, y como yo trabajo... ¿Qué estás descargando? ¡Nada! Digo, canciones. Como yo trabajaba en el café internet, yo atendía el café internet de mi familia, pues yo le dije, a ver, déjatelo reviso. Y se le descargué WhatsApp. Y aguardé mi número y empezamos a platicar. ¿Tú guardaste tu número en su teléfono? Eso es invasión de la privacidad. Bueno, primero le pregunté, ¿te puedo guardar en WhatsApp? Sí. Fue consentimiento. Bien, bien, fue consensuado, fue consensuado. Eso sí, empezamos a platicar. Después de un mes de amigos, pues yo cantaba en un coro de la iglesia igual. Bien. Y él se ofreció a acompañarme. Cuando yo iba, sus papás son de Ciudad Juárez y todo esto sucedió en Durango, entonces ellos iban de vacaciones. Yo soy de Durango. Durango. Ella también. Y él es de Ciudad Juárez. Sus papás viajaron hasta allá para visitarlo y él los dejó ahí plantados y voy a acompañar a ella a la iglesia. Y en la vida había ido a la iglesia el otro pinche ateo, sí. Entonces, pues me dice, ¿te quieres ir por el camino corto o por el camino largo?
Damn. Y pues le dije, largo, a ver qué. ¿Qué te costaba decir corto? O sea, no tengo preferencias, todos son iguales. Porque me había dicho que me quería decir algo. Y ya nos fuimos por el camino largo. Y ahí fue cuando me dijo, es que te quiero decir algo, pues tú me gustas y yo te gusto, yo, porque yo ya le había dicho. Y así. Pinche Carla, andas con todo. Entonces, pues me dice, pues quiero que seas, me gustas mucho, pero no quiero que seas mi novia. Ah, y yo, o sea, ¿cómo? Y dijo, no quiero que seas mi novia hasta que yo pueda hablar con tus papás y tengamos su permiso. Bien. Por eso medio se me declaró. Un caballero. Después de unos días, pues fue con mis papás. Pero pues su familia, digamos que no tiene una muy buena fama. Y ¿por? No sé. Déjame hago para porque acá. Porque la mayoría de sus primos, él vivía con una tía de ahí de Durango y todo, bueno, con respeto, pero la mayoría de sus primos son como dices tú de pégame, embarázame y abandóname. Ok. Ya. Y pues mis papás. Son no gente muy linda, a la que respetamos mucho. No me permitían andar ahí con alguien de la colonia. Y cuando él fue, pues mi mamá no quiso salir, nada más mi papá. ¿Y tu papá lo atendió? Sí, y ya pues él habló con mi papá, le dio permiso, empezamos a andar. Al cabo de unas semanas, pues yo tuve problemas con mis papás y me salí de mi casa. Pero él también todavía me dijo, yo no quiero que vayan a decir que te fuiste con el novio. Ok, así. O sea, te pidió en matrimonio. Sí, no. Yo me fui con una amiga y me dijo, te voy a dejar aquí con tu amiga, yo te vengo y te visito, pero yo voy a dormir con mi tía porque no quiero chismes en la colonia. Bien. No quiero que digan que te fuiste con el novio, que los problemas, así, pues no. Después de un mes ya fuimos a hablar bien con mis papás y nos casamos, así que pues en conclusión con el otro Daniel duré más de 6 años, no pasó nada. Y con él, en menos de 2 meses, estamos casados y llevamos 8 años de matrimonio. ¡El aplauso para Carla y para Daniel! Que sean muchos años más, Carlita. ¿Puedo tomarme una foto contigo? Felicidades a los dos. Sí, córrele, vente, tómate en el selfie. Ahí está. Buenas noches. ¿Qué tal, Franco? ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Héctor Yair Cruz Vargas. Héctor Yair Cruz Vargas. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes, Héctor? Tengo 26 años. ¿De aquí, de Chihuahua? Vengo de Ciudad Juárez porque no... Sí, vino gente de Juárez. Un chingo, ¿eh? Y en la primera también. Entonces sí, mañana, ¿a quién voy a ver en Juárez? A los de aquí. No mamen. Pero es que no alcancé en Juárez, por eso vine hasta acá. Es que, ¿qué te digo? Eres el mejor. No te creas. Oye, mi querido Yair, ¿y con quién vienes? Con mi papá. Mi papá. Qué chingón, hermano, que venga tu papá. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo se llama tu papi? Se llama Elías Cruz. Elías. Elías y Yair. Así es. ¿Y Yair a qué te dedicas? Soy médico. No me jodas. ¿De qué? Estoy en mi servicio social. O sea. Perdóname, es que soy ignorante de eso. Haz de cuenta que en medicina son 5 años. Ajá. Y después haces internado. Okay. Donde haces guardias de 32 horas y todo ese show de. Todos los hemos hecho. Se llama peda. Sí, sí. Algo así. Y de ahí sigue el servicio social, donde por lo regular mandan a un pueblito cercano de tu ciudad, de tu universidad. ¿A dónde te mandaron a ti, güey? A mí me mandaron a un pueblo que se llama Constitución. ¿Cómo no? Mira, también hay gente. ¿Quién viene de Constitución? Ah, está con madre ya. Sí, sí. Está bien chiquito, chiquitito. No, está pequeño, bonito, güey, es pueblo mágico. Exacto. Tienen su semáforo y todo el pedo, güey. Yo creo que uno es de la principal y ya. Y ya. Y allá eres el médico, pero allá eres médico general. O soy sea, el médico general, ajá. Lo que te caiga. Lo que caiga. ¿Qué es lo más raro que te ha tocado atender, güey? Hijo de su... Alguien así que un viejito con una botella en el culo o algo así. Ay, por favor, claro, ¿qué pasa? No, pues de verdad me ha tocado de todo. Y tú pensarías que es un pueblo y pues, no hay casi nada, ¿verdad? Pero ves cada cosa. De verdad. Y como pues, no, cuéntanos es que una jata. Sin decir nombres. O sea, digas, me llegó una vez este caso y estuvo interesante. Ay, pues ¿quieres uno feo? ¿O uno medio vulgar, sorón, así vulgar, pues? ¿Qué dice el público? ¿Vulgar o feo?
Todos dijeron vulgar, güey. Pues mira, me ha tocado pacientes que, por ejemplo, oye, que se besan. No, pues es que Franco, me ha tocado. Cuéntame, pero hola, te voy a decir una, mi profesión no me lo permite. Chica, si no eres sacerdote, güey. No, Franco, pues es que me ha tocado a las 1 de la mañana. Paréntesis, cuando estás en un pueblo, tú vives en el centro de salud. Okay. O sea, ahí tienes un, en donde está el centro de salud, al lado está la casa. Ajá. Y hay gente que llega a las 2, 3 de la mañana a tocar ahí. A tocar. Y me ha tocado una que yo digo, pues, ¿para qué me despertaron? Pero atendí como buen médico. Bien. A las 3 de la mañana me tocaron, ta, 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 ta. Luego, doctor, doctor. Y yo digo, o sea, una urgencia, ¿verdad? Me puse una bata de volver, la bata. Me puse una camisa. Yo pensaría que los médicos duermen con su bata puesta, ¿eh? Como, ahí me la quité. Como no se la quitan ni para ir al Oxxo, güey. Me la quité. Ajá. 3 de la mañana dije, no, pues alguna urgencia, ¿verdad? Luego, ta, 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 doctor, doctor. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Luego, quiero condones. Bien. Por puros condones a las 3 de la mañana. Dijo, es que es una urgencia. Y lo bueno, para él sí era una urgencia, ¿verdad? Claro. Ya la estaban esperando en la casa. Y si no, pues. ¿Condones? Sí, lo regalé, le dije, tenga todos. Y le di un bote, como 20 condones. No, mi hijo. Para que ya no tocara después. ¿Cuántos años tenía? Ya era un señor, y señor. Hombre, ya, con 3 que le hubieras dado. Ya era un señor grande. Para todo el ya era un señor año, grande. Ya era un señor grande. No, muchas gracias. El aplauso para Yair, por favor. Gracias, gracias por hablar conmigo, hermano. Muchísimas gracias. ¿Con quién estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Perdón. Gerardo Vicuña, Franco, mucho gusto. Gerardo Vicuña, ¿cómo estás? Mucho, el gusto es mío, hermano. ¿De aquí, de Chihuahua? Así es. ¿Y cuántos años, Gerardo? 33. 33, gran edad. ¿Y a qué se dedica, don Gerardo? Trabajo en una cementera aquí de Chihuahua. Ok, ¿qué haces ahí en la cementera? Vendo cemento y concreto a las minas del estado de Chihuahua. Ok, entonces trabajas en el área de ventas, mamón, no en la cementera. Bueno, sí. Okay. En el área comercial. ¿Es difícil vender cemento? Realmente no, o sea, pues en la industria minera se ocupa mucho el cemento para sus procesos, entonces. ¿Para qué, perdón? Para sus procesos. ¿Cuál entonces? El minado, por decirlo así. ¿Qué es el minado? Es okay. Cuando en las minas sacan el mineral de abajo de la tierra y. ¿Y lo sacan con cemento? Bueno, no, o sea, explotan abajo. ¿Con cemento? No, con pues con explosivos. Ok. Entonces, cuando sacan con explosivos el mineral, queda un hueco y tienen que rellenarlo con tierra y con cemento. Con cemento, ok. Ahí es donde nosotros entramos, ¿verdad? Bueno, el cemento. No, también nosotros, ¿eh? También nosotros entramos allá a la mina. ¿El vendedor también entra? Claro, sí. Qué puto miedo. Mis respetos para los mineros, yo no podría. Oye, ¿y con quién viene don Jorge? No, Gerardo. Gerardo. Vengo con mi concubina. Es una bonita palabra, concubina, pero lo hiciste sonar mal, güey. ¿Sí? Mi cortesana, ¿no? Es tu novia, quiero pensar. Estamos en unión libre, no estamos casados, pero ya tenemos familia. Ok, ¿cuántos hijos tienen? 2 niños. Ok, ¿cuántos años llevan de concubinato? De amaciato. Llevamos 8. 8 años. 8 años, sí. Ok, y no se quieren casar, o sea, así vamos a estar chidos y ya. No, no, sí, más adelante. Claro. Tómensela con calma, claro. ¿Cómo se llama tu concubina? Jessica. ¿Puedo hablar con Jessica tantita? Sí, claro, okay. Ahí te lo paso. Jessica, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Franco, bien. Muy bien, gracias por tomar el micrófono. ¿Para cuándo la boda, Jessica? Sigo esperando el anillo. ¿Está esperando el anillo todavía? No se apure. Mire, si algo funciona con los hombres es que nos piquen el orgullo. Yo te garantizo que este año Gerardo se pone las pilas y suelta el anillo. Yo está te lo garantizo. Prometido. Sí, confía en mí. Si no confías en él, confía en mí. Ahora, Jessica, ¿dónde conociste a Gerardo? Lo conocí con... donde vivía con mi mamá, con mis amigos de toda la vida. ¿Con tus pero, amigos de toda la vida? Pero déjate platicarlo. A ver. Ya me pidieron matrimonio sin anillo. ¿Quién? ¿Él? ¡Ah! Sí, yo dije, Gerardo abusado, güey. ¿Ya te pidió matrimonio? Sí, sí. ¿Y ya dijiste que sí? Pues sí, pero falta el anillo.
Ok. Yo digo que estoy de acuerdo, ¿eh? Lo de caballeros, mi querido Gerardo, es de pedir un anillo de 500 pesos. ¿Te parece? Reutilizó uno que ya tenía. No. Ok, ok, ok. Y... es que fue improvisado. Fue improvisado, Franco. ¿No crees sí, que no, lo tenía planeado? Fue bien romántico. Ten este que le quité a mi abuelo antes de morir. Oye, Jessica, ¿y tú tenías tus amigos? ¿Iban ahí a tu casa? ¿Él se juntaba con ellos o cómo fue? Sí, él se juntaba con ellos, los conocí en la universidad. ¿Qué fue lo que te gustó de Gerardo? Es importante para el show. Pues... ¿De verdad? Pues en un principio... su físico. ¿Qué? ¿No dijo nada malo? O sea, su físico y luego ya después... Es que él es muy serio, es muy reservado, entonces... ¿Y a ti te gustan así los hombres serios, reservados? Pues no. Pero era como un reto para mí. ¿Era un reto? ¿Por qué era un reto? Seré curioso. Pues porque yo le caía mal y luego ya... Ya dije, no, pues me tiene que hacer caso. Salió con una amiga y luego ya se lo bajé. Es que ya vamos a cumplir realmente 15 años juntos en febrero. De esos 15... 8 son de pecado, viviendo en pecado. ¿De pecado? Ok. Tú le caías mal. ¿Por qué le caías mal, Jessica? Yo te veo buen pedo. Porque, pues, yo era así como muy extrovertida. Ok. Grosera, dice él, porque era muy mal hablada. Ok, ok, ya te entiendo. Ah, ya sé. Que qué huevos, Gerardo, ¿eh? Porque tú me dices una groserita que se junta con puros vatos. Yo diría, oh. Pero Jessica lo vio y vio que le caías mal y dijiste, ahora lo conquisto. Claro. O sea, ¿funciona eso? Gerardo, eres el alfa, perro. Algo hay de eso, algo hay de eso, Frank. ¿Y ella cómo te conquistó, Gerardo? Pues realmente, como comenta ella, no me caía bien, pero no me caía mal. O sea, la veía y decía, groserita. Ok, una groserita. Porque una anécdota que nos pasó, nos juntamos en una esquina y llegó ella de repente de una fiesta y empezó a decir así de que, no, pinche vieja, me dejó afuera y quién sabe qué tanto. Y dije, caray, volteé a ver y dije, ¿a poco es ella la que está hablando? Ok. Y si era ella, y dije, bueno, pero aquí, ¿a quién estás...? Diciéndole, pinche vieja, no, es que mi hermana me dejó sin llaves y tengo que brincarme por culpa de ella a la casa. Dije, no, era bandida la Jessica. Sí, sí, era de las que se brincaba a las barras del barandal para salirse de ahí de su casa, fíjate. Ahorita ya no tanto, ahorita ya trae llaves, entonces ya. Ya ha cambiado eso poco, Franco. Qué bueno, qué bueno. Pues es ya maduro. Ya. Ahí la llevamos. Bueno, qué bueno. Tienes este año para los anillos, mi querido Gerardo. Jessica, gracias por hablar conmigo. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias, Franco. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Buenas noches, Franco. Leonel. ¿Cómo? Leonel. Leonel. ¿Cuántos años tiene Leonel? 33. También, mira qué puntería. Así ¿de aquí es. De Chihuahua? Así es. ¿A qué se dedica Leonel? Soy supervisor de mantenimiento. ¿De qué? En la planta Baysville. ¿Qué hacen ahí, perdóname? Los estuchitos... Para los muertos. Ah, una funeraria. Estuchitos, así les dicen, cabrón. No, los ataúdes de madera. Ok. ¿Tú los construyes? Pues más bien reparamos las máquinas que los hacen. Ah, ok, ok. O sea, ustedes no venden directamente el ataúd, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Sí, es ataúd. Pues lo fabricamos completamente desde el inicio hasta el final. ¿De qué están hechos los ataúdes? Seré curioso. Todo de madera. A huevo, pero ¿cuál es la más común? No, pues tenemos variedad, pino, encino, cherry, mahogany, maple. ¿Cuál es el más caro? El que manejamos es el Marcellus. Tiene nombre mamón. ¿Qué lleva el Marcellus? Pues más bien es la composición, es pues lo que es el panel, es alrededor de casi 2 pulgadas de ancho. Y pues todo lo que es el proceso y todo, no se ven uniones ni nada. Quería ver cuánto eran 2 pulgadas. Ajá. Y pues ahí mucho lo que es el acabado. Es pues casi como que vamos un espejo. Tienen que revisarlo. Lo inspeccionan con lámparas.
Ok. Para poder, ¿Y tú eres supervisor de eso? No, más bien de mantenimiento, lo que es la reparación de los equipos. Ok, ok. ¿Y con quién vienes hoy, Jesús? Con mi esposa, Lionel. Lionel, nada que ver, con tu esposa. Sí es. ¿Cuántos años de casados? Ya 12 años. ¿12 años? ¿Dónde se conocieron? En mi antiguo trabajo. ¿De qué trabajo? Yo bailaba en un era table. Técnico de mantenimiento. ¿Dónde trabajaba, Lionel? Era técnico de mantenimiento anteriormente. ¿Ahí mismo? No, era en otra empresa. ¿Qué hacían ahí? Anteriormente era Maxim. ¿Te puedes subir el micrófono? Maxim Wheels era la. Los carritos chiquitos, ¿no? No, la planta de rines de aluminio. Ah, ¿y ella ahí trabajaba haciendo qué? Era enfermera. Ok. Ok, ¿y te lastimaste y la conociste? Sí. ¿Qué te lastimaste? El corazón. Qué puto, pudiste haber dicho la entrepierna, güey. O sea. No, que... la verdad, pues, no me lastimé nada, fui a conocerla. ¿Directo? Directo. ¿Qué fue lo que te gustó de ella? Todo. ¿Pero hubo algo que te llamó la atención más? Pues su físico. Ok. ¿Y cómo se llama ella, perdón? Liliana. Liliana. ¿Y cómo, dónde le pediste que fuera tu novia? Pues al principio, pues sí estuvo interesante ahí al principio porque no me quería dar su número, no quería salir conmigo. ¿Puedo hablar con Liliana tantito? Liliana. Hola, Franco. Hola. ¿Por qué no? ¿Por qué no querías darle el teléfono a Lionel? Porque él es menor que yo. ¿Cuántos años le llevas? 10. Ok. Y fue hace 12 años. Sí, así es. O sea, era un niño de 20, 21 años. Sí. Y tú, pues, decías, chamaquillo pedorro, pues. Exactamente. Pero no hubo así un momento que dijiste, pues, igual de un ratillo y luego lo tiro. No. Sí, nada más. Él no se hubiera quejado, te lo garantizo. No, yo no sé. ¿Y cómo fue que entonces que él te conquistó? Si dijiste, estás muy chiquito, mijo, pues... Yo quiero algo en serio y tú eres un huerco pedorro. Tenía muy buenas referencias de él. ¿Quién te dio las referencias? ¿Una antigua matrona? ¿O qué? No. No, que era un chico responsable, que era muy serio, no había andado con nadie de toda la planta y eso era algo muy importante aquí. Claro. ¿Cuánta gente trabajaba en esa planta? Más de 1,200 personas. Y a ninguna se cogió, fíjate. A ninguna le tiró pedo más que a usted. Así es. Ok, entonces con eso te conquistó. ¿Y dónde fue que se hicieron novios? Fue ahí en la planta, una de las noches que llego yo y está mi compañera de... Está mi compañera del turno anterior, me está entregando turno y resulta que se me termina el saldo del celular. Ok. Y casualmente entra él y me dice, yo te puedo poner saldo. ¿Qué le falta, mija? Me dice, solo dame tu número y ahorita yo voy de salida, saliendo te lo pongo y todo. Nice. Pues ya le di el número, me puso saldo y desde ahí me empezó a hablar. O sea, te habías negado a darle el número hasta que dijo, te pongo saldo. Era una urgencia, sí, y yo claro. No podía salir de la planta. Y tu amiga que te entregó el turno no podía prestarte el teléfono para una llamada. No, de hecho ella me lo presentó. Ah, ok. Eran amigos. Y ahí, ok. Pero nada. No. ¿Y desde entonces están juntos? Desde entonces, sí. Qué chingón. ¿Y ya tienen hijos? Una niña de 10 años. Ok. Pues mira, qué chingón que funcionó, porque honestamente creo que muchas mujeres hubieran dicho, ay, no, qué hueva con este morro. Como que es más claro a los 40 cuando agarran chavitos. Entonces, pues te tocó agarrar culito y qué bueno, Liliana, qué bueno. A mí me agrada, espero que así sea la relación. O sea, que tú llegas a la casa sin una nalgada, le arreglo ese culero, ¿no? O sea, te lo voy a llevar a cenar, pero ojalá que sea por muchos años más. Fuerte el aplauso para Liliana y para Lionel, por favor. Gracias por hablar conmigo. ¡Alba!